Esto es agua por arriba, por abajo, cuando llueve, que el mismo compañero Luis lo puede decir porque él ha estado abajo de agua aquí. Las bolas de comején las tumbé el otro día. Entonces, los ratones, las cucarachas, todas las indigencias malas salen de abajo de este piso. El mal olor, no tengo baño donde ir, porque el baño mío está demasiado, la fosa esa está demasiado llena para coger una letrina. Cuando yo llegué aquí y vi todo esto, me dije, ¿qué va? Aquí yo no voy a vivir. Dentro de 15 días me busco un certificado por una neurosis depresiva. Voy para el psiquiatra y hay que sacarme de aquí. Pero al observar mejor, vi que no todo era deprimente. En medio de todo aquello existía algo muy lindo y esperanzador. Había gente del barrio construyendo sus propias viviendas. Porque vinieron, entonces me dijeron, ¿quieren entregarse? Y yo dije, sí. Me puse, trabajé. ¿Y los niños? De la viva. ¿Y los niños? También me ayudaron, mi esposo. Ahora que tengo la casita, que vivo encantada de la vida. ¿Sí? Y gracias a la revolución. Cuando me veo y toco yo, Juan sin nada no más ayer. Y hoy Juan con todo, y hoy con todo. Vuelvo los ojos, miro, me veo y toco. Y me pregunto cómo ha podido ser. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Zafra, puedo decir. Poco a poco, todo ha ido tomando otro color. Cuando salgo a caminar, a recorrer el barrio y miro las casas, veo a los niños, la gente de hoy, recuerdo cómo vivía la gente antes y me asombra ver cómo viven hoy. Antes las casas se mojaban, llovía más adentro que afuera. Este barrio ha cambiado mucho, se ha transformado. Aunque por supuesto, todavía quedan casas en mal estado. Quien lo conoció antes y quien lo ve hoy se pregunta, ¿cómo ha podido ser? No ha sido fácil lograr este cambio, porque las personas de aquí tenían muy poca cultura y escasos hábitos de trabajo. Reinaba la guapería. La gente era muy agresiva. Había mucha delincuencia. Hasta sacrificios de animales se hacían. No era raro encontrarse un esqueleto por ahí, abandonado. La gente andaba sucia y los niños descalzos. Me daba pena ver esto. Pero con esta realidad, había que contar para transformar el barrio. Teniendo en cuenta el alto índice delictivo y la problemática situación de este lugar, a fines de los 80 el municipio de Santa Clara empieza a explorar las posibilidades de hacer algo aquí. Vienen entonces un grupo de compañeras a hacer un levantamiento habitacional y psicológico. Más o menos por esa misma época, una brigada de estudiantes alemanes de arquitectura de la Universidad de Kassel hacen un proyecto para el barrio. Finalmente, el 21 de abril de 1990, se crea en este lugar la microbrigada social Chichí Padrón. Se le puso así en recuerdo a uno de nuestros mártires. Esta microbrigada construye para el barrio con trabajadores del mismo barrio. El municipio pone los materiales de la construcción y paga los salarios, y los constructores son los propios vecinos.
Oiga, hay que ver con cuánto amor lo hacen, porque saben que serán ellos mismos los que van a ser beneficiados. La micro se inicia con 34 trabajadores. De esos, 9 compañeras que no habían trabajado nunca y 15 compañeros que habían tenido problemas con la justicia. No, yo no había trabajado antes. Era ama de casa, entonces cuando se fundó la micro aquí, yo me incorporé. Comencé a trabajar con mi vivienda. ¿Qué hacías en la micro vegana? De todo. Humbertico, el presidente del Poder Popular Municipal en aquel momento, fue el gran promotor de esta microbrigada. Se batió duro para concentrar aquí recursos y venía a visitarnos varias veces en la semana. Doris jugó también un papel importante en los inicios. Fue gracias a su empuje y a sus contactos como delegada que se gestionaron muchos recursos. No se pudo encontrar en el barrio los profesionales que se necesitaba. Hubo que traerlos de fuera. Ellos trabajaron en el diseño, planificación y seguimiento de las obras. El proyecto que diseñaron se expuso en murales en diferentes lugares del barrio para que los vecinos pudieran dar su opinión. Muchas familias vivían hacinadas y lo que deseaban era individualizarse. La mayoría insistía en que su casa tuviese un portal aunque fuese pequeño. Otros pedían un terrenito para cultivar individualmente y tener un animalito. Pero fíjate, la mayoría no quería vivir en apartamentos. No querían edificios. ¿Te ganaste la vivienda? No, yo me la pude haber ganado, o sea, se me la gané a los 6 meses de trabajando aquí. Pero no quise coger casa allá porque mi casa siempre fue aquí en la esquina y yo quise reparar mi casa aquí. Porque aquí yo crié mis hijos y aquí quise ver el retiro mío. 6 de cada 10 viviendas que se construyen se reparten por méritos entre los trabajadores de la micro. Que no, que el reparto es por amiguismo, ¿es así? No, no, el reparto no es por amiguismo, el reparto es por estímulo, porque tú te la ganes, porque realmente hayas trabajado, te hayas esforzado y te la hayas ganado de verdad. Las otras 4 viviendas de las 10 que se construyen son para que las personas más afectadas del barrio, que por razones de salud o edad no pueden trabajar. También tenemos un prefabricado que hace algunos elementos para las viviendas. Marcos de las puertas y ventanas, las tablillas, las vigas, las lositas del techo para las cubiertas. Después recibimos una máquina para hacer tejas. En este momento ya se hacen aquí casi todos los elementos de las casas. A los pocos meses de iniciada la micro, comenzó la construcción del consultorio médico de la familia en el terreno donde estaba una vivienda en muy mal estado. Esa tarea la llevó adelante una brigada del Ministerio del Interior dirigida por Carlos. Junto a estos policías, trabajaron microbrigadistas del barrio, algunos de los cuales habían tenido problemas con la justicia. Antes de incorporarme a la microbrigada, me encontraba cumpliendo una sanción de 2 años de privación de libertad por el delito de peligrosidad y del cual, por mi comportamiento, estuve 1 año y 2 meses preso. Ahora dicen que cuando ustedes estaban en la microbrigada, una vez los llamaron a construir este consultorio médico. Sí. Y que se encontraron aquí con muchos policías, con patrullas. Sí, que sí. Se cuenta un poco cómo fue eso. Bueno, ¿cuándo les avisaron a ustedes y qué pasó? Bueno, a nosotros nos dijeron a grupitos más conflictivos, más problemáticos que había. Omar Cedeño, Juan Medina y entonces unos cuantos más. Nos dijeron que íbamos a hacer un trabajo aquí en el consultorio, pero no nos dijeron con quién era el trabajo. Entonces, cuando nos trajeron para acá, vimos esto lleno de perseguidoras, patrullas, no sé, una gran cantidad de policía. Entonces, bueno, nosotros nos asombramos, dijimos, oh, estamos enredados. Entonces, pero bueno, llegamos aquí un poco, como pudiéramos decir, chispeado. Pero bueno, cuando llegamos aquí, vimos al compañero Carlos, que era el que estaba al frente de la obra. Él se acercó a nosotros, conversó con nosotros, nos dijo que con él no íbamos a tener ningún tipo de problema, que él quería ayudarnos a nosotros, que él lo único que quería es que nosotros cumpliéramos con él. ¿Alguien cuenta cosas? A ver.
el primer sueldo para mí significó mucho. Yo nunca en mi vida había trabajado, nunca había cobrado. Imagino un sobre con mi nombre por fuera. José Luis Alduí, tanto va a cobrar. Aquello para mí fue, no sé, como una cosa caída del cielo. Eso, vaya, no, yo nunca había visto eso. La micro para mí ha sido, no sé cómo pudiéramos decir, una estrella que me iluminó el camino para seguir adelante como lo estoy siguiendo ahora. Otra estrella que me ha iluminado el camino ha sido mi hija también, que la quiero mucho. Y yo creo, estoy seguro, que voy a seguir adelante como he seguido hasta ahora. Esa es la estrella que me ilumina a mí, la que me guía y la que me seguirá guiando hasta el resto de mi vida. Este consultorio es diferente a los demás. Tiene, entre otras cosas, un jardín de plantas medicinales que lo atiende Gladys, la santera del barrio. Fíjate, en un barrio como este, con grandes tradiciones en la santería, Gladys ha resultado un gran apoyo para mí. Aparte de que soy la responsable de la medicina verde del consultorio, tengo mi religión y hago obras de caridad. De esa misma medicina verde, pues he logrado salvar a muchas personas. Todo el que venga a buscar una obra de caridad a mi casa, lo mando al médico que fue el que estudió. Y después, las ciencias ocultas. Cuando llegué aquí, traté de hacer un diagnóstico integral de la situación de salud del barrio. La enfermera encajó muy bien conmigo. Fue un elemento fundamental en nuestro trabajo, porque ella conocía la comunidad y yo no. Poco a poco nos fuimos ganando la confianza de la gente. Luis, ¿tú no pensabas venir, mi niño? En el trabajo profesional fuimos sensibilizándonos con los problemas y así fuimos conociendo a los líderes naturales del barrio. Había mucha gente trabajando en la comunidad, pero cada uno estaba por su lado. Por supuesto, eso no marchaba bien. Había que unirse. El grupo comunitario surge pocas semanas después de mi llegada al barrio. Mira, inicialmente éramos 5 personas. Estaba Papito por el Consejo Popular de la Cultura. Estaba Doris como la delegada. Castro, el policía jefe del sector. Tony, el arquitecto de la microbrigada. Y yo como el médico de la familia. Ahora somos muchos más. Participan los niños, los adolescentes, los jóvenes, los abuelos, representantes de la microbrigada, la directora de la escuela, la facultad obrera. El grupo comunitario se ha preocupado de que no solo se construyan casas, sino que también se transforme al hombre que vive en el barrio. En ese sentido, el grupo significa un gran apoyo para la delegada y para el Consejo Popular de su territorio. Papito es el gran promotor de la cultura en el barrio. Todo el mundo lo sigue.
creó el conjunto El Son de la Micro. Impulsó la formación del grupo folclórico que dirige Gladys. El grupo comunitario promueve todo tipo de actividades recreativas, culturales y deportivas. Actividad que da Dunia y Luis. Siempre llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amor. Tenemos también un grupo de teatro que representa los problemas del barrio. ¡Hija! ¡Que lo que te traigo es la última! ¡Pan calentico! ¡Mijita! ¡Que la delegada está visitando las micro, los cuchiflí para entrar en una micro de esa, en una micro de esa que se hace en casa, mijita! No nos alcanza el tiempo para hablar de todo lo que hacemos. Y ese día va a amanecer un día nuevo en un barrio nuevo. ¡Eso ténganlo por seguro, coño! Y hacemos así. Sí, sí. Mi mamá está hablando, ¿y usted la oye? No. ¿Por qué? ¿Y por qué no le hacemos caso? Porque nos ponemos bravos con ella. Porque nos ponemos bravos con ella. ¿Y qué pasa cuando nos ponemos bravos? Reúnanse de pie, pónganse de pie. Los uno, los dos, los tres, los cuatro. ¿Y cómo se sentían cuando estaban afuera? Bien. ¿Seguro? Yo me sentía, por ejemplo, como si fuera yo la madre de ese niño. Como si tú fueras la madre. Que estoy tratando de que no se caiga. Te sentías nerviosa. A ver, y ahora... Hicimos un concurso infantil y fue impresionante ver la agresividad reflejada en los dibujos de los niños. Hay un dibujo muy representativo donde se ve toda la agresividad del barrio. Gente con botellas, uno alándole el pelo a otro, tratando de acuchillarse. Pensamos entonces que la solución era psicologizar el barrio. Pero eso no era lo que la gente quería. La gente quería viviendas. Habían otros dibujos donde los niños estaban jugando dentro del proceso constructivo. Como resultado de eso, se decidió proyectar espacios recreativos. Ahí surgió la idea del multipropósito. Mira, el multipropósito es un área recreativa, cultural y deportiva, abierta para todo el barrio, donde se aprovechó el talud natural del terreno para hacer una gradería. Ya para el quinto aniversario de la micro hicimos otro concurso. Oiga, hay que ver la diferencia entre unos y otros. En los últimos dibujos ya se ve a los niños jugando en el área recreativo-cultural que hemos construido. En todos estos dibujos aparece el bloque que nos identifica, una idea brillante de Herenio. Ese bloque es un verdadero monumento a la microbrigada. Lo mismo lo dibuja en el área recreativa donde él está realmente que en una casa está donde quiera. Los niños han sido el gran puente para llegar a la familia y transformar socialmente el barrio. Los hábitos que el niño adquiere y las reflexiones que hace las traslada a su familia. La imaginación de los niños es fantástica. Mira, por ejemplo, lo que pasa en el taller literario. Y el grillo le dice que Caperucita Roja, Cenicienta, Blancanieves, bueno, variados cuentos. Y ahí es donde yo empiezo a unir los cuentos. Y él le pregunta que si quiere ir con ella, que él está muy aburrido solo, viajando solo. Y ella quiere ir. Y el grillo le dice, dale, que yo sé que tú quieres ir. Y él dijo, pero el espejo es muy chiquitico y yo soy muy grande, ¿no? Y él le dijo, si pones tu imaginación, será muy grande.
siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Si tuviéramos que empezar de nuevo, no entregaríamos viviendas a gente que no se haya incorporado a trabajar. Tampoco abarcaríamos más de lo que inicialmente proyectamos sin haber ejecutado primero el proyecto inicial. Tampoco entregaríamos viviendas no terminadas. No fuimos capaces de decirle a la gente, este año no se pudo, los recursos no llegaron, se las entregamos solo con los cimientos para que cada uno la terminara por su cuenta. Y por supuesto, no pudieron hacerlo. Mira, otra cosa que no haríamos sería poner a dirigir la micro a gente que no es del barrio. Es muy importante que quienes dirigen este trabajo se sientan muy identificados con los problemas del barrio. Otra cosa que aprendimos fue la importancia de un buen diagnóstico. Sin un buen diagnóstico, esto no habría podido ser. En este cuartico que hay aquí. ¿Aquí? En este cuartico. Aquí tuve yo mi primera niña. Mi señora se fue a barrigona allá de la otra. Y cogí la casa que está en la esquina, el chalecito lindo ese que está en la esquina ahí. ¿Le dicen este el castillito? El castillito. ¿Sí? ¿Por qué? Hay que decir también que la persona que pasó por la microbrigada quedó marcada para siempre. Ahí tienes el caso de Gualberto, que estuvo 2 años en la micro y hoy es trabajador por cuenta propia. Pues yo podía haber puesto el taller este en otro lado, más céntrico. Pero me quedé aquí para beneficiar a la micro, a los obreros. Yo arreglo gratis una vez al mes un radio y una plancha. A los microbrigadistas, que son los mejores en ese mes. ¿Ellos definen quiénes son? Ellos definen y me los mandan. Ajá. Y estoy orgullosísima de mi casa. Y orgullosa de haber dado para el Estado la parte esa. Porque hay otra familia que se hicieron de su casa también. Hay que tener claro, como dice Humbertico, que esta transformación del hombre no surge como algo espontáneo. Es fruto de un trabajo lento, de hormiga. Y que para recoger hay que dar siempre. Cuando no puedes dar recursos materiales, tienes que dar confianza, dar participación. Tienes que intercambiar con la gente. Tienes que darle luz verde a la comunidad. La transformación cultural es un proceso larguísimo, de generaciones. Hay que ir poco a poco modelando la arcilla para crear el hombre nuevo. Somos parte del mundo, no nos debe dar igual. Somos parte del mundo y de una sociedad. Somos parte del mundo, no nos debe dar igual. Somos parte del mundo.